Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, presidenta. Adelante, diputada. La historia de México se ha construido gracias a hombres y mujeres que día con día dan lo mejor de sí para sacar adelante a sus comunidades. Apenas hace unos días conmemoramos 213 años del Grito de Independencia, un momento en el que nuestro pueblo encontró un anhelo compartido para defender nuestra soberanía. Y el resultado se obtuvo gracias a la participación de mujeres y hombres patriotas. Uno de estos, sin duda, es José María Morelos y Pavón, que desde la ciudad de Chilpancingo promovería los sentimientos de la nación, documento en el que hizo hincapié en la defensa de los derechos humanos y las libertades, con una profunda actitud republicana que se reflejaría en la forma en la que fue llamado siervo de la nación. Y el próximo 30 de septiembre se conmemoran 258 años de su natalicio, una fecha para recordarlo y para festejar y celebrar su vida, pero también una fecha que debe servir para la reflexión sobre el estado que guarda nuestra democracia. Hoy, un estado de la República lleva el nombre de este héroe nacional. Se trata de mi querido estado Morelos, que lleva su nombre como un acto de homenaje y reconocimiento a este valiente héroe. Hoy el estado de Morelos debería ser ejemplo nacional de cómo hacer de los principios republicanos principios rectores de su vida interna. Y es que Morelos, a quien hoy celebramos, construyó un ejemplo histórico en el combate en el sitio de Cuautla, en la organización del Congreso de Anáhuac, primer cuerpo legislativo instalado el 14 de septiembre de 1813. Participó también en la aprobación de la Constitución de 1814. Estableció la división de poderes, así como la educación obligatoria y gratuita, entre tantas otras acciones. Ejemplos que han quedado lejos del día a día de quienes detentan hoy el poder en el estado de Morelos. Un estado cuyo gobernador ha decidido esperar que le den una candidatura para protegerse después de las malas decisiones que ha tomado. Un estado que lamentablemente encabeza la lista nacional de feminicidios por cada 100,000 habitantes. Un estado en donde la violencia es desmedida gracias a la inoperancia y las malas decisiones de quienes tienen el deber de garantizar seguridad. Compañeras y compañeros, que esta efeméride trascienda y nos convoque como Congreso de la Unión a tomar cartas en el asunto para restaurar el orden democrático de un estado que nos necesita a todas y a todos. Hoy, el llamado es a construir una ruta de confianza que le permita a las y los morelenses, a las y los mexicanos, contar con un buen futuro. Eso, compañeras y compañeros, será verdaderamente honrar al siervo de la nación, a don José María Morelos y Pavón. Muchas gracias. Gracias, diputada Jessica Ortega de la Cruz.